ganadería Javier Daisé nace el día 12 de mayo del 2017 con la adquisición de una becerra recién nacida de la ganadería de Miguel Reta, ya que creo que el buey es una de las cosas fundamentales en la ganadería para el tema de manejos y trabajar. Y entonces adquirí esa becerra porque conocía muy bien la reata de la que venía y decidí hacerla de biberón para que me hiciese de buey y a su vez me criase buenas novillas. Luego adquirí un lote de añojas de Ustarroz y seguido 5 vacas y un toro de Santibretos. Estas vacas ya con edad, consciente de que eran para lo que eran, para criar, por lo que habían sido las vacas y de dónde venían y lo que dejaban. Luego nos pusimos en un número bastante malo, estábamos entre 15 y 20 cabezas y era un número en el que ya son muchas bocas para alimentar sin ningún ingreso, pero pocas para trabajar, y más siendo novillas y vacas viejas como era en este caso. Entonces en el 2019 me sale la oportunidad de comprar un lote de vacas a Juan José Laparte, formado por vacas de Fernando Machán Coses, y lo planteamos un poco y decidimos dar el paso para empezar a trabajar ya un poco. Se analiza un poco la situación y era un poco lo que yo necesitaba, vacas duras y que respondiesen para con poco ganado poder sacar la cara por ahí. La verdad que conozco a Fernando, es un grandísimo ganadero de pies a cabeza, un ganadero que hace las cosas con mucho gusto y donde se hacen las cosas salen bien. Entonces me pareció que era un buen lote para poder sacar algo de raza también. Y a su vez adquirí unas pocas vacas más de Ustarroz y alguna de Santos Zapatería y con eso ya preparamos la ganadería para trabajar en el 2020, que por circunstancias del COVID no hemos podido trabajar, pero de momento a tirar para adelante. Es una J y una T de mi nombre y apellido. Ha sido así porque así lo hice de pequeño, ha estado marcado en todas mis vacas de juguete, en todos mis cuadernos de estudios, en todo, y pues tenía que ser ese. Y la verdad que la divisa es roja, verde y roja, y no sé ni por qué, como igual podía ser cualquier otro color. A mí me gustan las vacas que sean serias, me gustan las vacas que no salgan perdidas a la plaza, tienen que saber dónde están y transmitir un cierto poderío. No me gustan las vacas que salgan a darlo todo, que se entreguen sin cabeza uno, otro, me gusta un poco lo contrario, que la vaca se reserve, que trabaje con la cabeza, que sea lista y que vaya cuando tenga que ir, pero que vaya de verdad. Y es un poco la línea que a mí me ha gustado, ha sido lo de Enrique Domínguez, que tiene un cierto parecido a la hora de trabajar. Yo recuerdo cuando yo tenía 9 años, una tarde que echó Enrique Domínguez aquí en mi pueblo. Al final, con 9 años no eres consciente de nada. Sí que tenía mucha afición, me encantaban las vacas de toda vida, me veía todas tardes, pero yo con esa edad no era capaz de saber qué vaca es buena, qué vaca es mala o darte una valoración crítica. Así que cuando ya maduras y tienes los dedos de frente, como para todo en la vida, ¿no? Pues aprendes a valorar las vacas y eso. Y el recuerdo que tengo, en las fiestas de aquel año, yo vi todas tardes de vacas y bueno, pues conforme lo que he dicho, con afición y eso, pues bien, tardes de vacas, bien. Pero la tarde de Enrique Domínguez yo pasé muchísimo miedo. Una tarde que no se me va a olvidar y me dejó a mí marcado porque fue un punto por encima de las demás. Eso era un poderío por parte de las vacas, salían todas con muchísimo peligro y la verdad que esa línea me dejó muy marcado. Y es un poco lo que he ido buscando con las vacas de Santibretos.
vacas que podían estar en ese lote de Artajona o tuviesen cierto parentesco y, pues eso, buscando un poco lo del toro pichón de Enrique, ¿no? También aquel día aprendí que hay que valorar mucho a los recortadores, porque ese día hubo un recortador, Carlos Lerga, que para mí demostró lo que es un recortador de verdad. Vacas de mucho peligro y lucir el animal siempre pensando en las vacas, darles con la verdad por delante y lo demostró, vaya. Y entonces te das cuenta de que es muy importante el tema de los recortadores, que sin ellos no hacemos nada y que una buena vaca de verdad se ve con un recortador. Lo que yo he buscado un poco ha sido ese tipo de vaca que tenía Enrique, pues lo que he comentado, vacas serias, que tengan picante, y me parece que tienen cierto parecido a las vacas de Fernando Machancoses, que trabajan también mucho con la cabeza, vacas de mucho poder, y yo creo que de ahí tiraremos un poco a hacer nuestra línea, pero partiendo de esas bases. Pues Javier y yo siempre hemos sido muy amigos y bueno, desde el primer momento pues he estado implicado en la ganadería y ayudándole, y él ha contado conmigo. Y bueno, pues el día a día de las vacas, pues echar de comer, que pues es todos los días, y bueno, siempre surge algún imprevisto. Peleas, partos, pues hay que encerrar, hay que pinchar, hay que curar. Entonces, bueno, y eso, aparte de destetes, de lotes, de embolar si hay que ir a algún lado, pues lo de todas las ganaderías. Yo principalmente veo las vacas en el campo. Creo que un gran porcentaje de lo que es la vaca es el manejo en el campo y el propio ganadero. A mí me gusta entrar a las vacas andando todos los días, apartarlas a pie de abajo con ellas, y creo que al final lo que das lo recibes. Tú a la vaca le das una confianza que luego ya te la devuelve y la vaca te enseña lo que es. La vaca, con el paso del tiempo y diferentes circunstancias que te toca pasar con ellas, la vaca te va enseñando sus cartas y ves si es una vaca lista, una vaca tonta, si es cobarde, si es valiente. Entonces eso te da muchas pistas para la hora de emplearlas en los lugares adecuados. Sí que tiene que acompañar todo, no solo va el manejo, la vaca tiene que tener algo dentro, porque si no, no hay nada que hacer, pero me parece que es una parte importante, igual que la alimentación. Las vacas tienen que estar en condiciones bien cuidadas y tienen que estar bien todo el año. No las puedes dejar caer porque en invierno les toca que es invierno, se les suma el criar, luego se las tienes que recuperar de criar para la temporada, luego les viene temporada de trabajo y es que es un año, la verdad, que constante. Entonces tienen que estar siempre bien alimentadas. Aquí principalmente se alimentan a base de pienso, forraje, algo de cascarilla de maíz también, pero pienso y forraje principalmente. La finca está situada en la localidad de Artajona, se llama El Montico, su nombre lo dice, es un pequeño monte de unas 3 hectáreas, está dividido en 4 cercados, un cercado más grande para las vacas, otro para los machos, otro para las novillas y otro para las añojas. La finca tiene varias ventajas e inconvenientes. Como ventaja, para mí, al ser un monte, hay mucha piedra y es muy sano. Las vacas tienen para dormir todas en seco, sí que se hace barro de los comederos y eso, pero no sufren en el invierno como pueden sufrirlo en otros lados. Tienen muchos árboles, mucha maleza para refugiarse, para parir. Y espero que el tema de la piedra se note a la hora de trabajar en el asfalto, el tema de la dureza de las pezuñas. Y inconvenientes, pues eso,
que no puedes entrar a echar de comer con un tractor, con un carro mezclador, por ejemplo. Hay muchas cercas en las que tienes que tirar de saco al hombro porque no entra ni el tractor. Y yo creo que ese es el peor inconveniente que tiene la finca. Sea nuestro pueblo, pero sí que Artajona, su plaza, tiene un encanto especial. Entonces, pues nos gustaría ver estas vacas en esta plaza. No es una plaza cualquiera, el que la conoce ya sabe cómo es, con sus maderos, sus rinconeras, que incluso se pueden lucir las vacas ahí, rematando. Entonces, siempre vienen ganaderos y en la segunda tanda, sobre todo, echan sus cuatro mejores vacas. Y siempre piensas, ¿no? Aquí te imaginas las vacas de esta casa en la plaza de tu pueblo. Dos así punteras de Machancoses, por ejemplo, y una de Santos Zapatería, creo que funcionarían en esta plaza. La primera sería la número 76 Golosa. Es una vaca que trabaja con el corazón, una vaca muy brava. Es una vaca que se deja recortar, hace hilo y suele rematar. Me gusta más por lo que tiene genéticamente la familia que viene y lo que puede dejar, que por lo que sella. Porque sí que es una vaca muy espectacular, pero a mí, como he dicho, me gusta más que trabajen con la cabeza. Le falta un punto de cabeza para mi gusto, que es muy buena y quisiera 20 vacas como ella, pero para ser la vaca perfecta le falta ese punto. Luego está la número 147, Telefonista. Es una vaca joven, una vaca que viene de Santos Zapatería. La vi actuar aquí de novilla en mi pueblo y la verdad que me enamoró con la actuación que hizo. Y bueno, pues hablé con Julen, tuve la suerte de poder adquirirla, le estaré agradecido porque es una vaca de las que no se venden. Para mí, sé que es la mejor vaca que tengo, es una vaca que lo tiene todo. Una vaca, la describiría que tiene veneno. Da igual por arriba, por abajo, por un lado que por otro. Va a todo, se entrega muchísimo, pero igual que la anterior, yo le pediría un poco más de cabeza. Aun siendo la mejor que hay, no me gusta que lo den todo tan fuerte. Y por último está la número 40, que a mí es la vaca que más me gusta que hay ahora. Aunque no sea la mejor, sé que las otras dos son mejores y más espectaculares a la hora de cumplir por ahí. Pero esta vaca, para mí, lo tiene todo, tanto morfológicamente como a la hora de trabajar. Es una vaca engatillada, que a mí me gustan mucho esas cabezas. Una vaca cabalgada, sin tripa, es muy rápida. Una vaca muy, muy fuerte, tiene mucha fuerza. Y a la hora de trabajar, trabaja con la cabeza. Trabaja como me gusta a mí. La vaca sale a lo que sale y no hace el tonto. Sé que no va a ir en todos recortes hasta el final como pueden ir las otras, pero esta, cuando tenga que ir, va a ir de verdad y la vaca saca de dentro lo que tiene. Es una vaca que confío plenamente en ella y me iría con ella a cualquier lado. Los toros que han cubierto en esta casa, de momento han sido dos. Ha sido uno, el número 43, un toro cárdeno que vino en el lote de Bretos, un nieto del Pichón. Ha apadreado 2 años aquí y la verdad que lo poco que hemos visto de él me gusta bastante. Luego ha habido un número 2, un novillo también nieto del Pichón, que este año están haciendo novillas de él y actualmente está apadreando un toro de la línea de Adolfo La Huerta. Este último toro no es de la línea que ando yo buscando, pero sí que es un toro que me ha gustado a la hora de trabajar y al ver los frutos que él ha tenido. Es un toro que, lo que digo, que trabaja con la cabeza, las crías tienen mucho motor,
arrean fuerte y no hacen tonterías. Entonces lo he echado pues por probar. La verdad es que me gusta probar, nunca sabes de dónde va a salir y espero que funcione lo de este toro. A mí, personalmente, la modalidad que más me gusta, el festejo popular, es la capea. A mí, en la arena y donde la vaca puede es donde se ven. Pero bueno, hay que estar preparado para todo. Se demanda calle, plaza, en parejas, individuales, tienes que tener un poco de todo para dar el gusto a todos los públicos y hay que quedar bien en todos los lados. Sin amigos y sin ayuda es imposible. La verdad que tengo que agradecer muchísimo a los que han estado ayudándome, porque acercar, hay que hacer agujeros para poner traviesas, han estado a pie de cañón a todo lo que ha hecho falta. Eso tengo que agradecer a Raúl, Jorge y Miquel, que han estado los tres bastante a pie de cañón. Luego un buen amigo, Jesús Mori, que sin su ayuda no hubiese sido posible, y sobre todo tengo que agradecer a mi padre, sobre todo por la afición que tiene, por la que me ha metido a mí, y si no fuese por él, no estaría yo aquí, metido en esto. La verdad que tengo mucho que agradecerle. La verdad que no tengo pensado comprar más vacas. Estamos ya en unas 75 cabezas y me parece que ya hay una base suficiente como para poder tirar de ahí. Entonces yo voy a esperar lo que vaya saliendo de casa, a ver si van saliendo las cosas bien, y no tengo idea de comprar más. Y yo confío en lo que hay y en lo que vayan criando estas vacas. Esto es muy difícil, pero bueno, creo que sobre todo Javier, con el esfuerzo y la dedicación que le pone, pues creo que le augura un buen futuro. El tema del COVID, pues la verdad que es complicado. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo aparte, no vivo de las vacas, si no sería totalmente imposible. Y mientras no me falte el trabajo, pues podré tirar para adelante, digamos. Pero pues ha sido para mí una pena este año no poder correr, porque he tenido que sacrificar unos cuantos animales sin verlos trabajar, solo por lo que me he guiado de conocerlos antiguamente, pero me hubiese gustado verlos trabajar conmigo antes de sacrificarlos. Y sí que nos han dado una ayuda. Te han quitado un par de meses de echar de comer, pero bueno, hay que estar agradecido de que algo nos han dado, menos es nada. Y la verdad que incertidumbre de no saber cuándo se va a trabajar, qué hay que hacer, pero de momento no queda otra que esperar y ver cómo va evolucionando la cosa.